Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Aunque usted no lo crea, con las grandes diferenciaciones de ingresos salariales, la canasta básica en Nicaragua es 4 veces más cara que en Costa Rica. Hasta abril del 2023, el valor de la canasta básica oscilaba entre los 18.000 córdobas, o sea, un poco más de $500, que en comparación con el salario mínimo del país, que ronda los 4.680 córdobas, esto provoca que los nicas hagan de tripas corazón para sufragar los alimentos, renta, entre otros servicios básicos. Sin embargo, según el análisis brindado a Darío Noticias por el economista Marco Peña, en Costa Rica el salario mínimo está en unos 330 mil colones al mes, equivalentes a más de $600, y la canasta básica hasta enero de este año tenía un valor de 61 mil colones, es decir, casi $115. De acuerdo con Peña, aunque Costa Rica es más caro, el dinero sí circula, tiene salarios más altos y la gente sí tiene ingresos para hacerle frente a la carestía de la vida, algo que no sucede en Nicaragua, donde no se ha elevado la productividad de su economía, tales como recursos naturales, trabajo humano, capital y gestión empresarial, como lo ha hecho la vecina del sur. Monseñor Silvio Báez podría servir como mediador entre la oposición para lograr una gran unidad. Con la finalidad de buscar la unidad entre los sectores políticos y sociales opositores al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, perfila Monseñor Silvio Báez, señalan algunos analistas políticos como Edipsia Dubón y Aide Castillo. Cabe recordar que los mensajes de fe de Monseñor Báez siempre están dirigidos a las divisiones de los opositores, quienes se reprochan constantemente sus ideas o pensamientos, por lo que el purpurado dijo que no puede haber exclusión o estereotipos entre la sociedad y recomendó la unión como solución a los problemas internos de la oposición para hacerle frente al gobierno de Ortega. Más de 95 mil inmigrantes nicaragüenses fueron interceptados en la frontera sur de los Estados Unidos. La cifra de nicaragüenses detenidos en lo que va del año es descomunal. Sin embargo, Estados Unidos se centrará en aumentar los operativos de procesamiento de inmigrantes y las devoluciones en caliente durante los próximos días, ante el fin esta semana de la polémica normativa del Título 42, que amenaza con desbordar las fronteras. Así lo aseguraron este martes los altos funcionarios del gobierno estadounidense en una comunicación telefónica con medios en la que volvieron a insistir en que tras el fin de esta medida la frontera no va a estar abierta, sino que se van a imponer duras consecuencias a quienes intenten entrar ilegalmente a los Estados Unidos. Se elevan los casos del VIH en Nicaragua. Más de 3 personas se contagian por días, advierte el MINSA. Entre enero y marzo se detectaron 340 nuevos casos de contagios de nicaragüenses con VIH, es decir, 3.7 casos por día, de los cuales el 80% de afectados corresponden a las edades entre 15 y 39 años de edad, reveló ayer el MINSA. El MINSA proporciona tratamiento antirretroviral a 6.800 pacientes positivos en el territorio nacional. De esta cifra, 93 son menores de 15 años y se contabiliza un total de más de 9.000 personas que actualmente conviven con el VIH. El llamado de las autoridades es a tomar conciencia al momento de sostener relaciones sexuales, al usar métodos de prevención o bien optar por la abstinencia. Y ya se registran más de 6 muertos por piquete de abejas africanas en bus que se precipitó al vacío en Nicaragua. Media docena de nicaragüenses fallecieron este lunes 8 de mayo a causa de las picaduras de un enjambre de abejas africanas, tras registrarse un accidente de tránsito en el que viajaban unos 45 pasajeros que cayeron en un abismo en Yali, Jinotega. De acuerdo a reportes locales, los comunitarios intentaron socorrer a los afectados, sin embargo, las abejas habían rodeado el bus y su interior, por lo que se les dificultó darles rápida ayuda. Entre las víctimas figuran ancianos y niños. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @ Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío-Nic. Síguenos en Twitter como @ Radio Darío Ni. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web radiodarío893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.